encuentre muy bien. Aquí su amigo Arturo Ocampo saludándolos y dándoles la bienvenida al Live de la semana número 17. En esta ocasión veremos algo ya no tanto Shred, sino lo que también me han estado pidiendo todos ustedes, que es un lick bluesero. Cómo aplicarlo a los blues, cómo podemos hacerlo que suene no tan monótono al blues, meter un poquito de nuestro estilo, ¿sale? Pues bueno, pues como siempre, vamos a ver el ejercicio y después venimos con la explicación. ¡Vamos a verlo! Muy bien, muchachos, pues ese es el lick, medio blueserón en la escala pentatónica de blues. Lo estamos haciendo en mi. Y pues vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Vamos a usar básicamente la figura pentatónica, empezando en el 12. Vamos al 12, 15, 12, 15, 12, 14, 12, 14. Y 12-14, ¿de acuerdo? Pero en lugar de ir ascendente, vamos a ir descendente, o sea que... ¿correcto? Entonces, el picking de este lick, empezamos en el traste 15, y va a ser... son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 notas que vamos a usar en cada secuencia. Otra vez. Siguiente. Otra vez. Seguimos igual. Última. Y acabamos aquí en el traste 14 en la cuerda de la. Un poquito, bueno, ahora ya completo, a ese mismo tempo. Hacer en cualquier otro, ¿no? Si nos pasamos, digamos, acá abajo. Igual. Un poquito más arriba. Vamos a hacerlo aquí. Perdón. Como pueden ver, lo pueden aplicar en cualquier lado de la escala pentatónica. Obviamente, que cuando lo apliquen estén en el tono y en el key de la canción en la cual están tocando, ¿de acuerdo? Y bueno, más para terminar, ¿no? Bajé. Típico blues. Ya ustedes pueden meter otras cosas. Algo así, ¿verdad? Bueno, muchachos, pues este es el lick de la semana número 17. Espero que les agrade y pues quiero darle las gracias, aprovechar este espacio para darle el agradecimiento y a todas las personas que me están mandando mensajes. Qué buena onda que les está gustando esta nueva etapa del canal, ya con videos HD, ya se ven más claritos. Ténganme paciencia, apenas estoy aprendiendo a usar las cámaras y aprendiendo a usar el programa de editor de video. Pues bueno, muchachos, pues no me queda más que agradecerles de nuevo y como siempre, que Dios los bendiga y recuerden, practicar, practicar y practicar. Nos vemos hasta la próxima.